¿Cómo están? Buenas tardes. En 4 minutos empezamos, ¿ya? Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Hola, hola. Buenas tardes, dije. Buenas tardes, Inge, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo le ¿Cómo va? les va? En 2 minutos empezamos ya.
Okay. Listo, señores. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ultra, qué bien. ¿Cómo les fue en el deber? Bien, Inge. Bien, Inge. Sí, lo lograron. ¿Alguien que haya tenido problemas en el deber? No. Entonces asumo que todos. Bueno. Chévere. Inge, yo una pregunta. O sea, bueno, en el deber no usé, ¿cómo se dice esto? Esas funciones que habíamos visto que es constants, o sea, donde se podía uno fabricar su propia función. Más usé las de suma, conteo y ese tipo. Pero sí, podría dar un ejemplo de, o sea, cómo diseñar una propia función. Listo. Okay, listo. Déjame ver. Ok, ya ahí estamos. A ver, verán. Entonces, para hacer un recuento, hagamos un pequeño recuento desde donde estábamos conversando la vez pasada. A ver. Entonces, la vez pasada nosotros habíamos comenzado a crear funciones de mapeo-reducción. Habíamos ya levantado CoachDB. Hasta ahí no tiene problema, ¿sí? Estábamos utilizando funciones personalizadas de reducción. Ok. Las funciones personalizadas... Las funciones que vienen por default de reducción son las más clásicas y básicas que se utilizan. Cuando ustedes están haciendo un tipo de análisis en los datos, son las que generalmente se utilizan. Suma, sumatoria, conteo, una media, ¿sí? Ahora, si nos queremos salir un poquito de allá... Lo que necesitamos acá es estos elementos, tener bien comprendidos qué es lo que queremos con ellos. Entonces, dentro de estos elementos, nosotros tenemos tres parámetros que debemos
que debemos pasar y recibir. Este es un array, ¿sí?, de claves que en sí, cuando ustedes llaman a la función, cada vez que llaman a la función, automáticamente ahí se recibe un elemento de los que tenemos nosotros registrados en la parte del mapeo, ¿sí? Nos escoge uno de los elementos del mapeo y lo aplica aquí como input, ¿sí?, como parámetro en esta función. ¿Ok? Entonces, esto recuerden que viene por pares, ¿no? Clave, valor. Toda función de mapeo tiene bebida la parte de mapeo reducción. Sí, entonces, recuerdan, cuando ustedes hacían, por ejemplo, aquí, ya tenemos esta parte de mapeo que nos emite los formatos y los va numerando, ¿no? Y acá tenemos la clave valor, valor el número de páginas, ¿ok? Entonces iba mapeando, ¿ok? Y aquí podemos hacer esto re-reduce, que puede ser para que le haga recursivo. Este por default le pueden dejar así, no hay problema. ¿Ok? Entonces, ¿dónde viene la parte, por ejemplo, de conteo? Yo quiero hacer una función de conteo personalizada. Esta función de conteo personalizada tiene los siguientes parámetros. Entonces, me vienen las claves y los valores. Esos son mis dos inputs, ¿sí? Entonces, tengo mis claves y mis valores. ¿Qué me emite? La función de mapeo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Dónde está la lógica de nuestro? Aquí. Este es sum values. Entonces, en lugar de poner sum values, qué sé yo, van a poner, crearse, ustedes pueden crearse una función ahí pequeña de, para esos values, en vez de hacer una sumatoria, pueden hacer un promedio, pueden hacer sacar un máximo, pueden sacar un mínimo. ¿Ok? Entonces, pueden ir aplicando esta función iterativamente. ¿Dónde está la parte iterativa? Es aquí, ¿no? Sí. Y finalmente, cuando ustedes van haciendo esta función, aquí tienen este values.length, que lo que me va a retornar es la longitud de values. ¿Okay? Entonces, si es que nosotros probamos este mapeo reducción, que a la final viene a ser la misma reducción que si ustedes aplican en las personalizadas y las que ya vienen en bebidas, ¿sí? Entonces, Bram, por ese lado no se preocupen mucho porque las funciones de mapeo reducción, al menos que sea algo súper específico, ustedes van a tener que creárselas, ¿no? Más bien ahora lo que vamos a ver es cómo consumir. O sea, nosotros ya tenemos en esta base y estamos por acá haciendo un ejemplo en este JS, pero como estamos viendo con Python, le vamos a utilizar con Python. Entonces vamos a comenzar a consumir desde Python. ¿Ok? Entonces, por favor, van a abrir un Jupyter Notebook. Vamos acá, yo también voy a ir realizando la misma actividad. Ya, levantan la mano ahí cuando ya tengan levantado su Jupyter Notebook para seguir, por favor.
Inge. Sí. Tengo un problema. No se me abre el Júpiter. No se me ejecuta ni nada. Le doy clic y nunca se me abre. ¿Le das clic en dónde? No puedo ver tu pantalla si nos compartes. ¿Y ya se puede ver, Inge? Sí. Bien. Es que le pongo Júpiter. O sea, este comando. Solo hasta ahí llega y nunca se me abre. Abre una línea de comandos y en la línea de comandos escribe Júpiter Notebook. No, tampoco. Ya le hice la prueba, pero... ¿Has separado? Qué valiente. Así se me queda, Inge. No, no se me abre. Para nada. Entonces puedes utilizar otra IDE de Python. No, no hay problema. Sí, eso estaba utilizando, pero sí, no hay problema. Porque la primera vez que le instalé funcionaba súper bien y después se puso. Bueno. Ok. Ya los demás ya tienen cualquier IDE, no le abre. ¿Listo? Entonces comenzamos. Tiene que estar corriendo, por favor, verifiquen su CouchDB. Entonces nos vamos a la URL, que es el localhost 2.5984-UTA. Allá. Yo le tengo remotamente, estoy trabajando en otra computadora. Entonces. A ver, esta IP 192.168.1.83 es de mi IP, es de mi red interna. Si ustedes ponen esa IP, no les va a salir nada. ¿Ya? Y creo que me cambió de IP, déjenme ver. Listo, entonces. Esta IP es porque estoy trabajando en dos equipos, entonces en el otro equipo le tengo levantado mi CouchDB, ¿ya? Que es lo que más o menos les había mencionado que ustedes podrían hacer. Ok, entonces tengo yo mi clave. Ya, entonces estoy logueado. Veo como yo tengo todas las bases y listo. Entonces voy a comenzar a interactuar, ¿no? Ok. Entonces, paso 1, se va a instalar pip install coach
divino. ¿Ya? En mi caso dice que yo ya tengo, entonces por favor ustedes instalen. Ok. Por favor, ahí levantan la mano cuando ya esté, ¿no? Instalado. Inge, tiene que estar abierto el Coach TV y ahí pongo PID instante en el Jupyter. No necesariamente, son entornos aparte. Lo que me refería es que, bueno, instalen esta herramienta y te debe dejar instalar la herramienta sin que esté corriendo CoachDB. Pero además de eso, por favor, verificas que esté funcionando el CoachDB. Ya. Yeah. Ok, gracias. Yep. Listo, a ver. Tenemos Ron y ya. Ya listo, llevamos bastantes. Anderson, ¿hay algún problema? No se te instala. Cristian, Yumikinga. Sí. En caso de que yo esté utilizando PyCharm, ¿cómo le instalo? Ah, ya, ya. Compártenos y te voy indicando de una vez. Por favor, PyCharm. No. Ya. Ya verás, Yajaira, y para todos los que utilicen PyCharm, en la parte inferior donde ustedes tienen Run y tienen abajo una terminal, ¿vale? En la parte inferior hay una pestañita que dice terminal. Esa terminal está linkeada ya con las variables de entorno de acá de PyCharm. Entonces ahí pones pip install. Y CoachDB. Ya dije, gracias. Ya. Pruébale arriba, entonces, si es que haces en el código, le pones, a ver, ya les comparto ya para que sigamos. A ver, ¿alguien más tiene problemas? ¿Qué? Sí, Freddy, no se te ve muy bien. ¿Ahí me escucha? Algo. Sí, a ver, dime. Inge, a mí me dice que el usuario no se reconoce como un comando interno o externo. ¿El comando de pip? Sí. ¿No le instalaste pip cuando estás instalando Python? Sí, instalé. Sí, ¿pero no te reconoce pip? No, pero ya le comparto ya.
A ver. Vaya, ok, y es por las variables de por, que las URLs que tienes son grandes. A ver, ponle, como solo puedo ver el navegador, presiona la tecla de Windows y abre una línea de comandos CMD y ahí vas a correr ese comando, pip install CouchDB. ¿Pero le abro una parte de la que ya tiene abierta? Sí, es que no veo, o sea, solo veo tu navegador. Pues, abre... Es, ya. Otra, claro, otra porque aquí estás corriendo un servicio, entonces que ahí tienes que abrir otro. ¿Como administrador o no? Como administrador cuando estés instalando preferiblemente paquetes. Ya ahí con pip install CouchDB. Ya, Freddy, verás en la parte del navegador, donde dice kernel. Y ahí ponle restart. ¿Listo? Ya te debe funcionar. Ya, si es que aquí corres pip install, no te va a correr desde el navegador. Cualquier cosa que quieras instalar desde ahí, ¿no? Ya, Inge. Ya. A ver, ¿alguien más? Ok. Cristian, Yomikinga, ¿sí todo bien? ¿Está funcionando? Ya dije, ahorita estaba probándola en el PyChat porque no funciona en el resto. Y igual, no igual que Yajaira, ¿no? Sí, pero me da un error. A ver, compártenos. Ya. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí. Instálale a través de la línea de comandos. Abre un navegador. Perdón, CMD. Un CMD. Y como administrador, por favor. Una pregunta, ¿no se está trabando en el install CouchDB? Y ahí, pruébale. Ya listo, no hay problema, verás. Lo que te dice aquí es que le actualices tu pip. Entonces, si es que quieres, puedes actualizarle, de hecho... Corre todo lo que está entre comillas simples. Python -m, pip install -- upgrade pip. Porfa, de una vez.
Ya listo, ya te debe funcionar. Ya. Ya, ¿alguien más tenía problemas? Johnny, ¿qué cuándo funciona? Inge, ya está ya. Ok. Yo Inge, aprovechando, ya se me abrió por fin se me abrió el Júpiter. Pero también me sale un error. Ya le comparto la pantalla. Ya. Ay, no, solo la parte de arriba pone. Bueno, corre lo que está entre la línea de comando de una vez. Python menos mpv install upgrade pip. No, lo que está abajo en el mensaje que te salió. Bueno, pero ya se te instaló. Actualízale el pip, tal y como hicimos con el compañero anterior, y ahí puede. Ahí. A ver, ¿quién más? Ya todos ok, ¿no? Entonces, avanzo. ¿Alguien que no esté? Ok, entonces una vez que ustedes tienen instalado CoachDB, van a probar con esta librería que se llama, bueno, import CoachDB. Si es que todo va bien, no les sale ningún error. Ya está compartido. Es que están haciendo en línea de comandos. Sube la pantalla, hija. Ay, perdón. Sorry. Gracias. A ver. Ahí sí estamos. Entonces tenemos aquí, ustedes le pueden ir los que están haciendo en script, como Yajaira. Sí, le van probando, de poco a poco le pueden ir probando. Si es que aquí no les da errores, porque sí está correctamente instalada la librería y todo ok. ¿Ya? Entonces voy a importar CoachDB. Una vez que importo CoachDB, voy a crearme unas variables. User. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es conectarme con mi CoachDB, ¿sí? Voy a poner mi usuario de CoachDB, ¿ok? Voy a poner mi user, mi password de CoachDB. Ok, entonces tengo acá mi password. ¿Ya? Y voy a copiar mi URL de CoachDB. Ok, ya verán. Entonces, esa URL de CoachDB me sirve a mí porque yo tengo una IP que está en otra computadora corriendo en mi CoachDB. ¿Qué IP tendrían que poner ustedes? La local. Ok, listo. Entonces, 127.0.0.1 o localhost. Y si le ven cómo le tengo aquí yo concatenado este string, dos puntos string. Esto se hace cuando yo quiero concatenar y lo que le coge es esta variable. Tengo acá esta variable. Esta le pone aquí. Y esta le pone. Ok, entonces cuando ustedes tienen esa variable, cuando están concatenando cadenas, pueden hacer eso. Ok. Ya. Entonces hasta ahí nada del otro mundo. Lo único que hemos hecho es crear variables. Okay. Voy a crear una diferente para
Me dice el username y password. Hice una pregunta. Okay. Sí, sí. En la dirección, en local, solo pongo local 59-84 nada más. Sí. Ya le ponen así. No me cogió esta nomenclatura. Así, así le ponen. Localhost, dos puntos. Perdón, localhost, la IP, y aquí le ponen el password y aquí le ponen el, la clave. Entonces me ahorro todo esto. Ya listo. Entonces, lo único que hice aquí fue declarar variables, ¿no? En estas dos líneas lo que he creado es la cadena de conexión. Como en cualquier base de datos, ustedes están generando una cadena de conexión, ¿ya? Entonces, ahora me voy a conectar directamente y voy a hacer... for DevName in coach server. Sí. For DevName in coach server. Lo que hago es print DevName. For DevName. Ay, perdón, los dos puntos. Obvio. Listo, entonces por favor verifiquen que este que les muestra ahí las bases de datos que ustedes tienen creadas en CouchDB. Genial, ya. Entonces verán, en estas tres líneas, una de la importación, la segunda que tengo Coach Server, ahí tengo yo la cadena de conexión. Como les mencionaba, pueden ser una URL externa o en otro lado, ya le vamos a probar esto también en la nube. Y yo tengo aquí for DevName in Coach Server, un for, e imprimo las bases que tienen, ¿no? Entonces ya estoy interactuando, veo que sí hay conexión. ¿Alguien tuvo problemas para aquí, para la conexión? Listo, no, nadie. Ok. Sí, que yo tuve un problema. O sea, me sale que la conexión está rechazada. ¿Tienes, puedes ver el firewall de tu... de tu sistema operativo, el firewall? Te debe salir algo así. Voy acá yo a levantar mi firewall. Ok. Levanté ahí mi firewall. Entonces, ¿no me devuelve nada o me devuelve algún error de conexión? ¿Le verificaste? Le verifiqué. O sea, ¿le desactivo el firewall o le activo? Uh-huh. Está activado. Ya, desactívale momentáneamente. Ya. ¿Alguien más? Rubén, tal vez, ¿algo nos quieres decir?
No, Inge, sí, sí estoy ahí en la base que hice yo mismo. Hasta ahí estoy ya igual listo. Que usted. Perfecto, ok. Entonces, sí, sigamos, ¿no? A mí me da un error. ¿Aló? Ya, a ver, entonces, ahora consumamos algo de la base. Sí, Inge. Freddy, sí. Sí, a mí sí me da un error. Inge. No. ¿Qué error te da? Me dice conexión refuse de error. ¿Ya le probaste lo que le dije al compañero anterior del firewall? Sí, ya le desactivé el firewall. Sí está levantado el servidor. Sí puede abrir el CoachDB y explorar. Sí. A ver, compártenos ya, por favor. Ya, Inge. Es que está escrita la IP. La IP debe ser 127. ¿En dónde? En la IP. Sí. Ahí. 127, así. Sí. Me faltan los dos puntos en el HTTP. Ah, unos dos puntos te falta después del... A ver, déjame. Admin, a ver, no. A ver, dale shift, enter. Los dos puntos después del HTTP. Ah, esto también, sí. No, ahí. Antes de los slash. De la variable es DBName. Está mal escrito DBName arriba y en el for está diferente. Ya. Bien, qué gracias. Inge, ¿no está subiendo el streaming? Porque no se puede ver. Oye, muchas gracias. He estado grabando localmente. Mm-hmm. Dame un segundito. Muchas gracias. Ya le... Oh, aquí estamos. Le voy a subir entonces en dos partes ya. Lo de ahorita, lo que vimos hasta ahorita y a partir de aquí en streaming. Gracias, Inge. Ya, más bien gracias por avisarme. Esta es la clase número 7, ¿verdad? Sí. Sí, 7. 7. Listo, ya. Entonces va a estar la clase 7 en dos partecitos. A partir de aquí y lo anterior ya le subo más tardecito. Muchas gracias. A ver, entonces sigamos en la parte de acá. Listo, entonces nosotros ya, una vez que está establecido la cadena de conexión, sabemos que ya podemos acceder a la base. En este punto y cuando ustedes estén con cualquier sistema, con cualquier lenguaje de programación y estén tratando de acceder a datos locales o externos, en este punto antes de comenzar a hacer los inserts y todos los elementos, ustedes pueden... Ustedes pueden, como es, verificar en este punto si es que sí está o no está el tema de la cadena de conexión. Yeah.
Ya listo, entonces comencemos a interactuar con la base de datos. ¿Qué tengo yo en la base de datos? Yo voy a escoger una de ellas, en mi caso. Voy a escoger esta que se llama DBName, que es la que yo tenía datos. ¿Sí? Y voy a poner una variable que se llame DBName. Ok, déjenme un segundito.